Aquí viene una parte que se interpreta de esta manera. Vamos a llegar a esta parte, pero vamos a hacerle una introducción aquí. Esta parte quería decirles que era de esta manera, en fa sostenido menor, y después se pasa a la nota de mi, pero con la séptima. O sea, observe bien. Se marca el acorde menor de fa menor. Después, en esta forma, el mi séptima y se invierte para culminar esa frase. Viene así. Empezando en fa menor, observe. Más lento y pasa para la segunda parte, segundo fraseo, otra séptima. La séptima es aquí, este es natural de mi mayor porque acá termina en mi séptima. Repito. Este es séptima. Este es natural ya, de fa sostenido. Acá tiene una parte diferente, que también es la misma séptima. Hace esta parte. Y ya después de esto, repite acá de nuevo. Y aquí. O sea, esta es una séptima, que es del mismo mi mayor. Se escucha de dos maneras, o al menos es así el original. Y dos toques acá. O se puede hacer de esta manera. Anteriormente pensé que era así. Pero ahora, escuchándolo bien, me parece que es así. Ya volviendo a la parte disonante. Más lento. Marco el disonante, séptima, mi mayor, vuelvo acá mi mayor, disonante, séptima, mi mayor, yo lo marco con el meñique siempre, en vez de ser así, yo lo marco con el meñique. Me siento más cómodo porque el desplazamiento ya no es así, sino junto.
Ahí más cómodo para mí. Es muy indispensable el meñique para estos casos. Para terminar la estrofa en esta parte es mi mayor natural y termina en fa. Este es mi y cae en fa. Por eso es que de ahí continúa fa. Es un ligado en la segunda cuerda. De nuevo. Volviendo a esa parte disonante. También lo puedes hacer así, donde te sea más cómodo. Mi mayor natural, disonante. Esta parte es, ojo, tercera, segunda y primera. Cae en la tercera cuerda de mi, de fa sostenido. El acorde es así. Para que vean.